Cotello, Sí. con las posibles variantes. Sí, porque al final, por mucho que nos den el once titular, es muy complicado adivinar cómo Setién quiere que se muevan por el terreno de juego. Si partimos de esta lógica disposición táctica, con una línea de tres por delante, cuatro, un Lo Celso entre las zonas de medias puntas y arriba, dos delanteros, vamos a obtener sobre todo mucha presión arriba con la pareja de delanteros, un Giovanni Lo Celso con muchísima libertad, como recordarán el partido en Italia contra el Milán. Y luego una pareja de mediocentros, en este caso tanto Canales como Andrés Guardado, estando siempre en esa posición de defensa para luego desplegarse en ataque. Lo que no va a cambiar es un lateral de larguísimo recorrido por un costado, el izquierdo, y luego Barragán por el costado derecho. Eso no cambia. ¿Dónde pueden estar hoy los distintos matices? En primer lugar, que los centrales, por supuesto, se abran, que Andrés Guardado se despliegue un poquito más en ataque. Aquí tendríamos una pareja de medias puntas y un Andrés Guardado como único pivote defensivo. Es más arriesgado porque el mexicano no es tan posicional, pero lo hemos visto sobre todo el año pasado. Otra alternativa, ¿cuál sería? La de poner un doble pivote con Javi García, Andrés Guardado, un carrilero menos ofensivo y un carrilero menos ofensivo. ¿Qué ganaríamos con esto? La presión siempre, pero luego generar muchas dudas en el centro del campo rival, porque esto también lo hemos visto esta temporada, serían cuatro futbolistas en la misma zona para jugar en corto. Como verán, al final son distintos matices, siempre buscando ganar la parte del centro del campo, y al final será el balón y sobre todo los movimientos del rival, que hoy tenemos que ver cómo al final sale, los que van a dirimir la disposición táctica del encuentro. Apasionante, ¿eh? Las posibilidades que tenemos con el 11 del Real Betis Balompié. Y a ver qué nos dice también Eder Sarabia, ¿eh? Claro, yo creo que la clave va a estar en Eder, al final, cuando un poquito da luz sobre ese 11, porque antes también estaba comentando con Botello esa posibilidad de que Javi García suba un poquito para sostener el centro del campo con Guardado, que ya saben también que no viajó al partido de Copa precisamente porque estaba algo sobrecargado. Retrasas un poquito a Canales, que como segundo punta, incluso como nueve, jugó un partido espectacular frente al Madrid y también tuvo mucha llegada y mucha presencia arriba ante la Real Sociedad. Al final es que, claro, las variantes son tantas, tienen mucha gente arriba, también con dos delanteros, vamos a ver quién es el que baja un poquito a recibir, porque seguramente será uno el que fije a la defensa y tanto Loren o Sanabria sea uno de los que baje un poquito más, quizá Loren, a recibir o caer un poquito más a banda, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que cuando el Betis ha jugado con dos delanteros y dos delanteros inmóviles para taponar la salida del rival, no ha jugado bien el Betis, le ha faltado muchísima fluidez. Sí, jugaban como en paralelo y no Exacto. se estorbaban. Se estorbaban. Sin embargo, el otro día Loren no estuvo como referencia, estuvo prácticamente como un media punta, con muchísima libertad cayendo en izquierda y en derecha. Eso facilitaba la incorporación de esa segunda línea que tanto reclamamos. Y ahí llegó el primer gol, ¿no? Exacto. Entonces, veremos a ver si no nos sorprenden otra vez con otro movimiento táctico. Aquí lo importante es que Eusebio tenga las mismas o incluso más dudas Más que dudas, nosotros. ¿no? Exacto. Seguro, seguro, seguro que las tiene. A esta hora de la mañana todavía el técnico del Girona. Vemos cómo ha preparado el Real Betis Balompié este duelo ante el conjunto catalán. Ni 72 horas, ni esas 72 horas necesarias para una recuperación completa, como es recomendable, ha tenido el Real Betis Balompié entre el partido de Copa ante el Ya lo Español, sabemos, ante el Isidro. Girona, ante la Real Sociedad, lo diré, y el duelo de hoy. Pero es que si todo va como todos deseamos, hasta finales de febrero o hasta ferias vamos a estar así. O sea, con partidos siempre entre semana, ¿no? Sí, con Vemos un poquito también. de margen, Carrillo, el madrugón de hoy, que nos hemos pegado nosotros, se lo han pegado también nuestros jugadores. No, y ahí vemos también, ¿no? Cómo Francis no llega, sí que han vuelto Sidney Guardado, Sidney que está en el banquillo y los jugadores, lo que comentamos siempre, esa preparación de la que nos hablaba ya Marcos Álvarez a principio de temporada, que eso estaba absolutamente planteado, ¿no? La Claro, recuperación era y el tanto o trabajo. más importante la recuperación como la preparación, para el partido. Y bueno, que siguen repitiendo muchos jugadores también. Debido a esas lesiones, hay jugadores que están cargados, pero hoy se repiten ocho futbolistas, ¿no? Hay tres cambios solo con respecto al 11 de la Real Sociedad. Y el canterano Paul, que como decíamos anteriormente, es el único que se abre hueco en la convocatoria para este partido.
Veíamos los goles que se marcaban el otro día en el entrenamiento. Vimos un golazo de Diego Lainez, por cierto, Botello, ¿eh? Un auténtico golazo. Yo dejando... tengo unas ganas enormes, Isidro, de ver al futbolista. Y en el banquillo, bueno, hay gente de ataque como Sergio León, Joaquín o el propio Diego Lainez. Me parece a mí que podremos verlo un poquito, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo porque si ya el otro día estuvo a punto de sacarlo, buscando el, mantener la pelota, buscar uno contra uno la velocidad, que son los matices que tiene el jugador, hoy